La mañana lluviosa otra vez. Estamos esperando la lluvia otra vez. Anoche llovió. Ay, está bien fresquecito, bien rico. Saben que me estoy preparando para hacer el almuerzo. Who's on the floor? The dog. Close the door, but yes, close the screen door. You can see him. Voy a cocinar, voy a hacer unos huevitos con chorizo. ¡Sally! Pues ya está el cafecito bien calientito, miren. Sabroso, acá están los huevitos. Y acá voy a hacer el chorizo. ¡Chorizo! ¿Sabes qué? Se me antojaron unos burritos de chorizo con huevo. Y con un cafecito. Pero yo hago el chorizo con huevo así simple. Yo no le pongo cebolla ni nada. Yo así lo hago simple. Y nomás, si no le pongo grasa, con la grasa del chorizo tiene, mire, tiene mucha grasa. Es chorizo de res. Pero no deja de ser grasoso, ¿verdad? También. Pero se me antojó un burrito. Nomás uno. ¿Y saben qué? Ahora quiero irme a segundear. Aunque está poquito nublado, no está lloviendo ahorita en este momento. Pero está nublado, está mojado el piso, toda la tierra, pero estaba viendo la cortina, vean nomás. ¿Saben quién hace esas cosas? Sale, se le debe haber caído, vean nomás. Es bien rough, abre, cierra las cortinas y todo quiebra la señora. Ahorita me estaba dando cuenta, miren, se levanta, yo cierro las cortinas, todo con cuidado. Ella se levanta y avienta, nomás abre, es muy, muy atrabancada la señora. Miren esto cómo lo tiene, vean nomás. ¿Saben por qué está así? Porque ella mete los dedos, siempre mete los dedos aquí adentro del spray. Ella los friega, ella friega todo. Estas agarraderas están todas flojas porque abre y cierra. La otra puerta ya no tiene agarradera porque la tiró. Esta cosita, esta de la ventana, la quebró, la subía, la bajaba, la subía, la bajaba. Cada ratito. El refrigerador igual. Ella lo abría, lo cerraba, lo abría, lo cerraba, lo abría, lo cerraba, lo abría. Cada ratito le tuve que pedir autorización a mi patrón para ponerle candado. Porque se estaba descongelando todo. Ya, pues ya no sirve el refrigerador. Y todo es aquí, eso es lo que a ella le agarra por repetir las cosas muchas veces. Abrir, cerrar, abrir. Y lo sube, baja, sube. La cocina, le gusta mucho estar en la cocina. Abre los cajones, lo cierra. El horno lo abre, lo cierra. Sí, pobrecita. Pero así es. Esa es la enfermedad que ella tiene. Y pues vamos a checar el chorizo. Miren este cajón, vean. Ese cajón ya chupó faros. Quiero ir a comprarle la parte. Porque también abrir, cerrar, todo se friega. Así que no piensen que la casa está así porque yo la destrozo o algo, no. No crean, pobrecita ella. Pues le da por repetir las cosas muchas veces, ¿verdad? Y pues se destrozan. La luz también. Si vieran cómo funde los focos de la luz. Los switches ya han hecho corto. Porque lo sube, baja. Y pues eso yo no lo puedo remediar, ¿saben?
porque pues yo no puedo andar atrás de ella cuando ella está haciendo todo eso. Yo la dejo que haga, lo que sí checo con la estufa, ya ven cuando está en la estufa, que la vaya a fregar. Ok, vamos a echarle los huevitos. Miren, ya le puse los huevitos, le puse nomás 4. Se los puse con todo y yema. No estoy comiendo huevo todos los días, ¿saben? Ya me he quitado eso, carne tampoco, solo por el colesterol. Me quitaron una pastilla, fíjese el doctor, la del colesterol malo, me la quitó, dice que no estoy mal en eso. Bueno, estoy, no digo que estoy muy bien, ¿verdad? Pero dice que ya no las debo tomar, pues eso quiere, es buena seña, ¿verdad? Nada, me quedé con una, con la del colesterol bueno. Bueno, pues los dos son malos, ¿verdad? Pero ¿qué le vamos a hacer? Pues dicen que el más delicado es el que es el colesterol, qué malo. Qué chica, vamos a servir los cafés. Miren, 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 ¿no se les antoja este cafecito rico, rico? Esto es lo que hago todas las mañanas. Le pongo canelita. Miren, ya quedó el chorizo con huevo. Miren, lo cociné nomás con el puro chorizo. Nada de manteca. Así que se pega un poquito. Pero no está muy grasoso. Es lo que me gusta. Vamos a calentar las tortillitas. Ahorita vamos a comer nomás Carmen, Sal y yo. Mis hijos están acostados. A veces lo que hacen, viene mi otro hijo, los levanta y se van a almorzar. No, si esos no se malpasan, ellos viven su vida feliz. Anoche yo creo que se estuvieron jugando. Está bien tarde. Yo me fui a la cama temprano porque, pues, no me sentía muy bien, que digamos. Dije, me voy a ir a descansar temprano para amanecer bien. O sea, el día de hoy. Y aquí estoy, miren. Gracias a Dios amanecí muy bien. Pongo para hacer los burritos. Aquí está la tortilla, el chorizo. Nada más le ponemos la tortilla. Burritos de chorizo con huevo. O huevo con chorizo, como lo quieran poner. O chorizo a huevo. No está muy gordo, ¿verdad? Porque no tengan mucho. Vamos a envolver, pero voy a dejar el teléfono porque estoy grabando con el celular, ¿ok? Ahorita les enseño cuando ya esté listo. Bien, aquí quedaron los chorizos, los burritos, uno para Sally, otro para Carmen. Sally, no sé si se lo voy a comer, saben que se levantó temprano. Y otra cosa que hago yo, compro plátanos para tener, para darles un plátano todos los días. Compro bastantes plátanos. Y los meto en el microondas porque ella se los come todos. Todos. Ella se le olvida y se puede comer hasta 10 en un ratito. Y dejen ustedes, no es 10 plátanos que sea en todo el día. No. Ella se acaba uno y se lo acaba y se queda con el sabor del plátano y regresa a buscar otro. Y luego se lo acaba y regresa a buscar el otro. Hasta ella se los acaba así. Ya lo experimenté, sí la miré, comiéndoselos así. So, anoche los sacó mi hijo del microwave, los dejó afuera. Ella se levantó temprano, vino y acarreó con los plátanos. Se comió 2 plátanos, así de jalón. Y pues le di un Ensure. So, no creo que vaya a querer comer burrito, pero a ver, vamos a tratarle. El café seguro sí se lo va a tomar, pero así funciona lo de Sally. Así es ella. Ella, y come, 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 come. A veces no come nada. No le da hambre. Ve la comida y dice, eso así. Pero a veces come hasta lo que no. No se llena.
Le digo, Sally, ¿no sientes ahí que estás llena? No. Si yo no he comido nada. Ok, pues así es. Ahorita vamos a comer, ¿eh? Ya están listos los burritos. ¿Gustan o que vamos a sentarnos? Fíjense que sí se lo está comiendo un poquito. I don't think it's open, is it? What? No. Let's see. Carmen, finish. No agarres tantas, ¿eh? Está Carmen. Saluda a las amigas. Ahí está Celina, por quien pregunta por Celina y Carmen. Miren. Ahí estamos. Say hi. Say hi. ¿Cuánto voy a poner un perro más? Está limpiar el cuarto. Mientras no huela zorrillo, todo está bien, ¿me da? Yeah, wait, what?